Buenas tardes, vamos a hacer la 295, presentación pública, una solicitud de registro de manifestación de construcción. Estamos en la calle de Newton, número 236, en la colonia Polanco, quinta sección. Se ha presentado una solicitud de obra nueva, tipo B, habitacional, 4 niveles, 3 viviendas, 2 sótanos, 8 cajones de estacionamiento. La zonificación es la usual conforme al programa parcial y al programa delegacional H diagonal 4, diagonal 30, diagonal 150, lo que indica la H que es habitacional, lo que indica el 4 que es 4 niveles máximo de construcción, el 30 quiere decir que es 30% mínimo de área libre y el numeral 150 lo que quiere decir es que la vivienda debe ser igual o mayor a 150 metros cuadrados. La superficie del predio 229.28 metros cuadrados, desplante 157.79 metros cuadrados, área libre 71.46 metros cuadrados, lo que da 31.17%, pues nada más por 1.17%. Superficie sobre nivel de banqueta 595.70 metros cuadrados, superficie bajo nivel de banqueta 458.50 metros cuadrados, cuenta con licencia especial de construcción para demoliciones del 22 de febrero del 2017. La superficie máxima de construcción permitida en el certificado único de zonificación de uso de suelo, 641.90 metros cuadrados. Tiene un certificado único de zonificación del 17 de octubre del 2016, fecha histórica, en la cual se asienta en este certificado único de zonificación de uso de suelo. Para Newton 236, en Polanco, quinta sección, la zonificación que señalé hace unos segundos de HC, diagonal 4, diagonal 30, diagonal 150, que quiere decir el HC, que es habitacional con comercio en planta baja. Mostramos la parte del anverso del certificado, el reverso. Y mostramos la expedición de la constancia de alineamiento y número oficial del 22 de agosto del 2016, en donde se señala que no es zona histórica, que no tiene afectación, que sí es zona patrimonial y sí tiene restricciones. Las restricciones son frontales de 3 metros. Mostramos la lámina que señala la legislación en materia de desarrollo urbano. Muy buenos días. Y vamos a hacer entrega de la nota informativa. ¿Algún vecino presente? Yo, por favor, antes que nada, ¿quién es el velador de aquí? ¿Quién es el encargado de esto? Aquí están los del desarrollo. Ay, señores, todos los días el señor que cuida aquí, a las 8 de la mañana el radio a todo volumen. A todos nos despierta, no hay derecho. Que respeten, por favor. Bien, pues ya está la primera queja. Sí. Entonces, respeto por favor con el volumen, los decibeles, mucho cuidado, porque es una zona eminentemente habitacional. Entonces, se puede escuchar música, pero con el nivel del volumen adecuado. Normal. Está bien que no quisiera que la música infundiera actividades de temprano como el café, pero es un tema muy personal. Bien. No, nos despierta, el que se levanta a las 7:30, sí, pero el que levanta a las 8:30, ya nos aboló. Y a los niños, tenemos 2 bebés en el edificio. Es un ruidero que todos los vecinos están quejando. Por supuesto, es una queja atender que estaremos muy pendientes. Hoy mismo le hacemos llegar. Ya se le había dicho al señor y no hizo caso, ¿eh? Hoy mismo se lo hacemos saber. Claro que sí, no se preocupe. Claro que sí, ahorita mismo se lo hacemos. Es el objetivo. Bien, ¿quién va a hacer uso de la palabra por parte de la obra? Sí, su servidor. ¿Nombre? El arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, cargo. Director responsable de la obra. Y quien llevó a cabo la gestión de todos los permisos. Arquitecto, ¿podría describirnos, por favor, la obra? Sí, traemos unas láminas, si nos permiten mostrárselos. Efectivamente, con lo que se acaba de mencionar, es un proyecto para 3 viviendas, desarrolladas sobre el nivel de banqueta, 4 niveles, 2 sótanos. ¿Sí? Ese es el componente del proyecto, compuesto en el sótano 1, sótano 2, en los que tienen cavidad justamente para la zona de estacionamiento, es para uso exclusivo del condominio nada más. ¿Sí? Para poder accesar a la zona de sótanos es a través de un elevador que lo traemos, el proyectista está aquí con nosotros, también lo puede expresar. Claro. ¿Lo puedes comentar por favor en la lámina de atrás? Muy bien. Vamos a contar con un elevador 2 que va a entrar en la zona del acceso, de tal manera de economizarnos lo que viene siendo
el espacio de los sótanos, que son 4 cajones de estacionamiento por sótano, tenemos 2. De esta manera, con estos equipos, eficientamos nuestro espacio. Muy bien. El proyecto va a contar con 4 niveles, va a ser 3 departamentos. En el primer nivel obtenemos lo que viene siendo el acceso al edificio. Vamos a contar con un lobby. Aquí el ejemplo de los departamentos es un departamento no por planta, sino vamos a utilizar departamentos con 2 plantas. ¿Qué quiere decir? Un departamento con 2 niveles, planta 1 y planta 2. Para irnos más sencillo, al entrar a la planta baja tendremos lobby, planta baja del departamento 1 con su terraza, ¿no? Después, para poder accesar a todos los niveles vamos a contar con una zona de elevadores, una sola vestíbulo con elevadores y escaleras para poder entrar a cada uno de los niveles. En el segundo nivel tenemos la parte alta del departamento 2, o sea, esta zona con esta zona va a conformar el departamento. En el segundo nivel, esta zona viene siendo la planta baja de nuestro departamento 2. En planta baja vamos a tener nuestros servicios como sala comedor, baños, cuarto de lavado y planchado doméstico, ¿no? Bueno, si alguien tiene duda, con esto tenemos planta baja, primer nivel, segundo nivel para poder continuar con las demás plantas. ¿De cuántos metros son, perdón? Cada departamento está en un metraje de 160 metros cuadrados. ¿Habitacional? Claro, es habitacional. ¿Estacionamiento? Sí, claro, estacionamientos, vamos a tener bodegas para ahora con lo que entró la separación de basura, ya contamos con bodegas del cuarto de basura. La botea y, no puede haber nada, ¿no? No tenemos nada. Solo viene el techo médico, ¿no? Claro, el sobrepaso del lavado. Bien. Yo creo que no se permitía ya eso en el programa para ser nuevo, creo que ya no hay. Sí, más sobrepaso del elevador y cuarto de máquinas, el único, sí. Sí, el programa lo señala así y justamente tenemos el visto bueno y opinión justamente de las autoridades. En este caso, como es una zona especial, zona de conservación, área de conservación patrimonial, y efectivamente, como usted bien lo señala en un programa parcial, tenemos la autorización. Vamos a checar, porque tengo mi duda de lo de que sobrepase. Según yo, era azotea y no sobrepasaba nada, ¿no? Según yo. Entonces hay que checarlo antes de... Las autorizaciones están. Permisos y después. Las autorizaciones están vigentes, no tenemos ningún conflicto en esa parte. Eso lo vamos a ver. Y de acuerdo a la norma, justamente se menciona que es para uso exclusivo de servicios, que es lo que se menciona. Perdón, ¿en cuál es lo de servicios? Sí. El elevador es un servicio. Sí, nada más. Sí, nada más. ¿No van a poner otra cosa? No. El cubo de escalera que conduce justamente hacia la azotea para uso exclusivo de las instalaciones que se tienen. Ahorita lo presentamos en el siguiente nivel. Tercer nivel, continuamos. Bueno, el tercer nivel está distribuido de la siguiente manera. En el segundo nivel encontramos el departamento 2, planta baja. En este tercer nivel, esta zona viene siendo la planta alta de nuestro departamento 2 y esta zona viene siendo planta baja de nuestro tercer departamento. Va a estar distribuido de la siguiente manera. Tenemos el eje, el núcleo de servicios, privado de departamento 1 y privado de departamento 2. En el departamento 2 vamos a tener lo que viene siendo sus recámaras con sus baños vestidores, porque como le comentaba, en el tercer nivel, en el segundo nivel, planta baja, están los servicios, cocinas, sala de estar, etc., ¿no? Bien, en el cuarto, en el departamento 3, en la planta baja vamos a tener recámaras y un family room en esta zona. Muy bien, aquí para poder accesar a nuestros servicios de azotea va a ser por 2 formas, una por escaleras y otra por un ducto especial para poder llegar a servicios. Esto es para no invadir la privacidad de los departamentos y sea el servicio a las instalaciones sea de una manera independiente y dependiendo de la administración del condominio, ¿no? Bueno, del proyecto. Y por último tenemos un cuarto nivel. En el cuarto nivel solamente va a pertenecer al departamento 3. Y bien, aquí tenemos una restricción que dice que en el cuarto nivel tenemos que remeternos lo que viene siendo 4 metros. En el cuarto nivel no podemos hacer el uso total de nuestra plataforma, según las normas. Y bien, en esta zona tenemos una terraza, un comedor,
una cocina, una barra y lo que viene siendo toda esta zona, una recámara principal. De esa manera estamos cumpliendo con lo que nos indican las normas técnicas, las normas de arquitectura. ¿Cuánto tiene de altura por todo? Por todo. Son 14-10, utilizando las cuatro plantas. Y viene siendo plantas de 3 metros libres con entrepiso de 60, por lo cual tenemos 360 de piso terminado a piso terminado. Pero tengo una duda, esto que dijiste que se iban a remeter, dice que ¿qué nivel es? ¿Este nivel? ¿Cuánto nivel? Es el último nivel. ¿Qué nivel de piso terminado? A 1065. 1065. Así es. ¿Cuál altura total? El cuarto nivel, el departamento del cuarto nivel es único, o sea, no es de dos niveles, ¿o sí? Sí, en el tercer nivel está la planta baja de ese nivel, y ya en el cuarto. Y en el cuarto viene siendo la planta alta del departamento 3, pero este sí es exclusivo, solamente va a ser un solo departamento. La continuidad. La superficie mínima se complementa con el tercer nivel. De hecho, tenemos del departamento 3 como superficie total, el de 125 metros cuadrados. Y esa planta. Más la parte de abajo. Sí. Son cuatro niveles a nivel banqueta. Claro. Sí. ¿Qué tienen por qué? Y dos sótanos. Dos sótanos. ¿Y cuántos departamentos son? Son tres departamentos. En dos pisos. Todos. Claro. Bien, bueno, ya para terminar, tenemos las azoteas. Solamente las azoteas las vamos a utilizar para instalaciones que se requieran, uso de instalaciones. No va a haber nada más, exclusivamente instalaciones. ¿Pero qué instalaciones? Nada. ¿Qué dice instalaciones? Y bueno, das como pie a poner más cosas. Y no instalaciones domésticas, como diciendo gas, antenas, audio, video, etc. Para servicio de consumo. Para servicio de consumo. Sí, pero nada de otro departamentito, otro pisito, otro, nada, ¿no? Sí, no se permite. La estructura está diseñada exclusivamente para eso. Sí, porque si no se los van a tirar. Tenemos una delegada que es derecha, nos apoya, y si algo va mal, se los van a hacer que lo... La razón por la que estamos aquí justamente para mostrar que estamos cumpliendo la normatividad y sobre todo los lineamientos que estamos. Si no respetan la ley, así es. Los vecinos no los dejamos, ¿eh? En Polanco somos bastante estrictos y somos derechos. Con la ley todo. Si me permite explicarle las fachadas, de paso ahí, podemos aprovechar los niveles. Esta primero, sí. Muy bien. Como estaba comentando, tenemos una altura libre de piso terminado, piso nuevo, 360 cada nivel. 3 metros libres en esta utilización, más 60 centímetros que viene siendo la estructura e instalaciones, ¿no? Ok. Y tenemos como tope lo que viene siendo los 1540, que es lo que tenemos como permitido. De hecho, tenemos permitido de construcción 1410 más lo que viene siendo 90 centímetros que nos dan permiso de, nos dan como autorización del pretil. Ahí llegamos a los 1540. Esas son las restricciones que señala el certificado único de zonificación en aplicación con el programa parcial. Entonces, estos ámbitos que se señalan, por supuesto, fue visto por patrimonio cultural. Insisto, por la zona en la que se encuentra el predio, es una zona de área de conservación patrimonial, quien tiene que también dar el visto bueno a ese respecto. Hay que estudiar. Bueno, acabados simples. Vamos a utilizar mucha materiales, solamente es una fachada de cantera, madera, en la parte principal. En la parte posterior viene siendo solamente cancelerías y un aplanado blanco. Vamos a utilizar materiales no tan exigentes, de cierta manera. Muy bien, vamos a ver lo que es el interior de los proyectos. En este corte podemos ver más a fondo cómo va a estar distribuida el proyecto. Contamos con dos niveles de sótano abajo del nivel de banqueta, dos niveles. De cierta manera, para poder llegar a ellos, va a ser mediante elevadores. Solamente los dos sótanos va a ser exclusivamente para estacionamiento y bodegas. O sea, cada cajón va a tener una bodega y va a tener
un área designada para el cuarto de basura, para todo lo que produzca el edificio. Creo que eso no se permite. ¿Cuál? ¿El cuarto de basura? Los de las bodegas y esto que estás diciendo de sí, viene basura. Como cuarto de... Creo que eso no. No se permite. ¿En ser estacionamiento? Sí, no, no este, la zona de estacionamiento únicamente se permite lo que es cuarto de basura y cuartos de máquinas, bodegas, ni ninguna otra área útil o habitable, excepción de esas dos, está permitido. Si se utiliza, se consideraría ya como un nivel. Entonces, sí, hay que evitar tener bodegas, básicamente es lo que se ve. A ver, te hago dos observaciones. Hola, ¿cómo antes estás? Que nada. ¿Cómo te va, Farah? Antes que nada te hago otras observaciones. La altura total del inmueble es 1440, incluyendo perfil. ¿Eh? 1440. Incluyendo perfil para que lo chequen. Ya también. Sí, claro. Okay. Otra, no tiene salida de escalera a azotea. Sí. A ver, en tu planta no la vi. Es el acceso que le comentaba para no invadir los departamentos. Tienes dos salidas de elevadores, vi dos salidas de elevadores. Sí, sí, ¿qué es esta? No, la azotea. Ah, la azotea. Es esta. Sí. Para no intervenir con lo que vienen siendo los espacios habitables, estaba comentando que en la zona de nivel bajo vamos a poder accesar mediante escalera marina. Ajá, escalera de marina. De esa manera, las instalaciones o los servicios van a ser privados y administrados por el edificio sin tener que interrumpir la vida de los habitantes de los departamentos. De esa manera es como accesamos a las azoteas para mantenimiento. Dos cosas, reitero lo del uso en estacionamiento, claro. Que ese hay que evitar que sean bodegas o cosas por el estilo. Otro, tu acceso a tu montacoches, sí. ¿Por dónde es? Es sobre vialidad y es este lado de la vialidad. También una rampa que tienes. Tengo una rampa exacto del 10%. Una rampa 10% para poder llegar a. Mira, aquí no hay rampas porque tenemos el nivel sí. Exactamente a nivel de banqueta, nivel cero, entonces vamos a poder llegar directamente al elevador. Ahora, aquí tenemos un asunto interesante que yo creo que vale la pena que quede grabado. Sí. Esta zona es HC, Estacional con Comercio, tienes de acuerdo al programa parcial una serie de restricciones. Que tengo entendido, ya se terminaron. No, sí, así es. Justamente las restricciones son dos restricciones que tenemos, que viene siendo una de 3 metros en el predio, en el acceso al predio, que se está catalogando justamente lo que es el alineamiento y número oficial. De ahí, en el paramento de la fachada principal, hay otro remetimiento de 4 metros que ustedes pidieron. La zona, de acuerdo al programa parcial, señala restricciones laterales por el uso que bien mencionas. A través HC, a través de CEDUBE, se instrumentó y se solicitó la consideración de las restricciones. CEDUBE, a través de la opinión conjunta con la delegación, se instrumentó justamente la determinación de quitar esas restricciones a razón misma de la superficie misma del predio. ¿Sí? Es un predio con un frente mínimo de 10 metros, que se lo consideró. Es un lote mucho menor a los 400 metros cuadrados de terreno, área que se tiene, y por lo tanto, con esa determinación, permiten utilizar las restricciones naturales que no aplican para este proyecto. Perfecto. Ya vimos las superficies de los departamentos, son mayores a 150, son solo 3 departamentos. En total, ¿cuántos cajones tienes? 8 cajones. 8 cajones para los departamentos. Tenemos la declaratoria y el aviso justamente ante SEDEMA, no fue entregado, está vigente, la semana pasada fue autorizado, ya se dio aviso de que vamos a iniciar obra nueva con una declaratoria de esa índole. ¿Cuáles son las dudas que tendría? Los horarios. Que respeten, ¿podrían hacernos el favor? Los señores de aquí hemos llevado una relación maravillosa con ellos. Los sábados... los señores de aquí no ha habido ningún problema, respetan perfectamente el horario. Los sábados empiezan a las 9 para que dejen descansar a la gente, a ver si lo pudieran hacer. Claro. Y la iluminación, y la, que si no está estado de hecho, se probó iluminación, ¿no?
que a petición justamente de algunas personas que venían caminando en la zona, de tiempo atrás nos pidieron esa contribución y está, está concedida. De hecho, cuando vayan a colar, avisan para sí, que sepa la, los vecinos que va a haber más ruido. Bueno, se supone que a las 6 terminan, ¿verdad? Es de 8 a 6. Y los sábados, si pudieran empezar de 9 a 3, podría sin ser. Problema. Para que dejen descansar. La sensación que la delegación nos, nos considere en esos términos, no tenemos ninguna objeción en la sala. Sin objeción, sí. Como quiera, ahorita intercambiamos información para cualquier duda, comentario, sugerencia. Sí, lo atendemos nosotros personalmente. Y señores, ha sido muy buena relación, han respetado todo. Pues no hay problema, si ustedes respetan no hay problema, si no, ya vamos a estar así. Esperemos ser un punto de referencia con una buena relación para otro proyecto más adelante. Pues sí, hay que estudiar lo de esto, que vino. El estacionamiento y lo del elevado, tengo mis dudas, ¿eh? Porque cuando se hizo el programa parcial, nosotros fuimos comité y estuvimos, pero sí, pendientes de todos. Creo que era con todo. No, está especificado y en vamos ese a ver. Pero está abierta la información. Claro, por supuesto. Adelantar, maestro Soberano, hay que traer el programa parcial de los siguientes. Ya para que ahí lo abramos, digamos. Para que se lea ahí a la vista. Yo lo tengo ahí en la casa. Yo tenía el proyecto, pero no lo trajimos. Bien, ¿algún comentario más? Si no, el reino está completo, lo digo aquí nomás. Lo quiero checar. Consideramos lo de la altura. Lo de la altura también, ¿no? O sea, básicamente, yo creo que es lo más. Lo más difícil. Sí, claro. Checar tu altura total. Sí, claro. Nada más todo lo demás, reino con las dimensiones mínimas por departamento, cajones, circulaciones, espacios. La factibilidad fue obtenida sin ningún problema con una acometida de 13 milímetros, la descarga de igual de 15, que viene siendo lo que en la construcción anterior se tenía. Sin embargo, la contribución del propio proyecto es el pago de derechos que le corresponde a la mitigación de vialidad ambiental y, por supuesto, de lo que viene correspondiendo 300, a la zona. 301 y 302. Con jardineras. Es bien para ustedes y bien para los vecinos. Que pongan jardineras todas iguales en la calle. ¿No? Lo de mitigación, ahí cumplelo, ven con usted. Sea todo parejo para que sea bonita la casa. Se pide ese apoyo. Es B, no puede haber medidas de integración así obligatorias porque es una B. No, sería. Pero como contribución social podríamos pedir. Porque señores, yo creo que van a dejar bonitas sus jardineras. De antemano, justo lo que usted menciona, por ser una zona de área de conservación patrimonial, el proyecto se está adaptando a la contribución del contexto. El remetimiento es parte de ello. Entonces no podemos limitarlo y buscar justamente una textura de vialidad más atrayente y respetando por supuesto el área verde que se dispone. Y esto que sea parejo, porque luego hacemos edificios que como bajan, no se hacen bajadas, no, tiene que ser parejo. Yo creo que ahí sí la delegación, si no, no les dan el permiso. Porque ahí en Newton hicieron, ¿no? Que tratando no estábamos nosotros. Una bajada y es un peligro para la gente que camina, la silla de ruedas. Todo. Que respeten. No. Pues nada más les vamos a pedir que si están completos los documentos, se presenten ante la Junta Delegacional y estas 10 prevenciones o recomendaciones para obras respecto a los horarios, de 6 a 2. Les han pedido que sea de 9 a 3 los sábados, no promoción del comercio ambulante en la vía pública con sus trabajadores. No coloquen materiales o herramientas sobre la banqueta, el paso peatonal debe estar libre, tramitar a la delegación un permiso para realizar maniobras de carga y descarga, completamente gratuito, mantener limpieza en el interior e interior de la obra, para no generar fauna nociva, además de no vertir los residuos de las ollas revolvedoras en el drenaje o en la vía pública, colocar tapiales con un máximo de 50 centímetros hacia la vía pública, si se requiere mayor espacio se debe solicitar autorización en la delegación, contar con iluminación dentro y fuera de la obra, que es lo que están haciendo, exhibir el letrero del registro de manifestación de construcción, de preferencia contratar seguridad privada de vigilancia para que los trabajadores no conozcan bien la obra, dado que es una zona habitacional, y contar con sus medidas de seguridad para inhibir cualquier riesgo de trabajo, ya que la vida humana es lo más valioso en cualquier obra y no en la inversión. Fuera de eso, pues bienvenidos. Sí, claro. Protección para los vecinos colindantes. Fuera de eso, bienvenidos a la mejor delegación. Claro.
felicidades. Gracias. Cuando sea inversión en vivienda, son bienvenidos. Sí. Bien, pues Miguel Hidalgo, en orden, Miguel Hidalgo, en su casa.